Sean todos bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios por iniciar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Quiero compartir esta lectura que dice: Dios es por ti. Dios es por ti. Mira hacia los lados del estadio. Ese es Dios dándote ánimo. Mira más allá de la línea de la meta. Ese es Dios aplaudiendo tus pasos. Escúchalo en las gradas gritando tu nombre. ¿Demasiado cansado para seguir adelante? Él te va a cargar. ¿Demasiado desanimado para luchar? Él te va a levantar. Dios es por ti. Si Él tuviera un calendario, tendría tu cumpleaños marcado en un círculo. Si condujera un automóvil, tendría tu nombre el parachoques. Si hay un árbol en el cielo, seguro que talló tu nombre en la corteza. Dios es por ti, Él te salvará. Póngase de pie, hermano, vamos a hacer una oración encomendando este tiempo. Dice Sofonías capítulo 3, versículo 17: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias por esta mañana. Bendito Dios, gracias porque estamos en este lugar, en tu casa, y podemos buscarte. Padre, tú estás de nuestro lado y tu amor lo podemos sentir y tu presencia la podemos sentir y tu palabra nos habla y nos exhorta, nos enseña, nos redarguye, nos convence a través de tu Espíritu Santo. Dios, en tus manos pongo este servicio y esta actividad. Bendice a todos los presentes, oro por los ausentes y ruego por aquellos que están acompañándonos a través de las redes sociales. Bendito seas, oh Dios, bendito seas, oh Padre. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De cantarle a nuestro Dios, el momento de que usted pueda decir que Él es poderoso, que Él te puede salvar, que Él te puede levantar y se gozará con cántico. El Señor Jesús está en medio. Concéntrate en la presencia de Dios y sé consciente que Él está en este lugar. No es a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. El Señor Jesús está en medio de mí. Yeah.
damos, Padre, porque estos cánticos tienen que salir del corazón, tienen que hacer de ese amor que tú has puesto en nosotros, porque tú eres amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, dice tu escritura. Que con amor eterno, Señor, con ese amor eterno con el que nos has amado, nosotros podamos hoy presentarnos delante de ti y honrar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Los llevo ahora a Salmos, el libro de los Salmos y el capítulo 113. Y quiero que leamos todo el capítulo, porque vamos a tener una serie de cantos que tiene que ver precisamente con lo que dice el Salmo capítulo 103. Y cuando usted lo tenga, se va a poner de pie. Voy a pedir a las hermanas que me ayuden también, porque quiero que hagamos una lectura alternada, hombres y mujeres. Vamos a iniciar los hombres leyendo el verso 1, las mujeres el verso 2 y así hasta terminar en el verso 9, todos juntos. Dice la palabra de Dios: varones, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Todos juntos, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Alabad, siervos de Jehová. Hoy nos queremos gozar. Hoy nos queremos gozar delante de la presencia de nuestro Dios. Y por eso entonamos estos cantos. ¿Puede acompañarnos con sus palmas? ¿Puede declarar el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán al oír de sus poderes. Su pueblo le alabará, con panderos danzará y dirán quién como Jehová, y dirán quién como Jehová. Seguía, jinete y caballo, echó a la mar.
Thank you.
nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Y lo llevo ahora a Efesios. Esta carta a los Efesios. Y quiero que podamos buscar Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Efesios capítulo 3, 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muchos no comprenden lo que hacemos y por qué lo hacemos. Solo el Espíritu Santo puede darte este entendimiento. Muchos no comprenden que el amor de Jesucristo excede todo conocimiento. No es lo racional, es lo espiritual, es la fe. Muchos no entienden la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la plenitud de Dios. Él es infinito. Y por eso en esta mañana, por este Espíritu que Dios nos ha dejado en esta tierra, por este Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones, queremos entenderle, queremos conocerle, queremos acercarnos a Él. Póngase de pie, hermano. Para nosotros es poder de Dios.
Espíritu Santo, te necesito. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Cayendo sobre mí, mudándome.
unidad están los hermanos juntos en armonía. Poder levantar nuestra voz, poder levantar nuestro cántico de alabanza a ti. Digno eres, digno Señor. Mi Padre, porque te amamos con todo el corazón, es con lo que hacemos esto, porque tenemos fe, porque creemos en aquel que ha hecho todo por nosotros. Gracias, oh Dios. No cantamos al aire, no golpeamos al aire, dice la Escritura. Hay un propósito y hay una razón, pero solo los espirituales entienden eso. Solo los que tienen una misma fe, un mismo amor, un mismo bautismo, entienden la razón. Pero hoy deseamos que todos aquellos que aún no entienden, tu Espíritu Santo convenza de justicia, pecado y juicio. Dios, no somos mejores, somos rescatados por gracia y misericordia. Dios, somos tus hijos que te buscamos en tu templo. Dios, aquí estamos para acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Dios, háblanos a través de tu palabra. Mueve tu Espíritu Santo en nuestra vida y avívanos, levántanos, anímanos para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y para que los milagros se hagan presentes en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la obra de nuestras manos. Santo eres tú, Dios, tres veces santo, 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 santo. Y la tierra está llena de tu gloria. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a invitar a todos los que van a sus clases, a todos los niños, todos los jovencitos, adolescentes que pasen a sus clases. Y que Dios les siga bendiciendo. Sí. Dos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? Los veo bien gozosos, bien bendecidos, alabando al Señor, ¿verdad? Imagínense qué precioso va a ser cuando estemos en la presencia de Dios, alabando por los siglos de los siglos. En toda la tierra, todos los cristianos gozosos y contentos de alabar al Señor. Si usted se quedó muy atrás, venga hacia acá adelante, lo quiero ver más cerquita esta mañana, no se me quede tan retirado. Ya se empezó a quitar algunos de los cordeles divisorios, no es que se haya rasgado el velo, pero ya se quitó algo de ahí. Entonces acérquense, vénganse y no se queden tan allá atrás. Vamos a estudiar el día de hoy la palabra de Dios. Estamos estudiando, haciendo cuentas. Es que como estamos haciendo cuentas, se me van haciendo ya más para afuera y creo que van a llegar allá afuera. Entonces usted no se mortifique. Está usted en la casa de Dios. Véngase y alégrese el día de hoy. El tema que hemos estado utilizando estos días es haciendo cuentas. Haciendo cuentas con Dios. Primero como padres, luego como hijos, luego como cristianos. Y hoy quiero, porque vamos a estar preparándonos para celebrar con gratitud el Día del Padre. Y entonces el día de hoy vamos a estar
hablando, si es que alcanzamos hoy todo el día y si no en las próximas actividades, es recuperando el corazón de tu hijo o tus hijos. El tema de esta mañana es recuperando el corazón de tu hijo. Vamos a repetirlo, ¿qué le parece? El tema de esta mañana es recuperando el corazón de tu hijo. Vamos a ver qué dice Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4. Tiene 6 versículos, es muy cortito. Sé que estuvieron ya mucho tiempo de pie, pero podemos hacer el esfuerzo para leer Malaquías 4, versículos 1 al 6. Y vamos a darle oportunidad a las mujeres que nos lean el versículo 1. Los que están siguiendo la señal a través del internet, bienvenidos a la Casa de Dios, Primera Iglesia Bíblica en Apatzingán. Saludamos a todas las iglesias hermanas, todos los que nos siguen a través de la señal de internet. Bienvenidos, mandamos saludos a los Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica. Bienvenidos a la casa del Señor, recuperando el corazón de nuestros hijos. Malaquías capítulo 4, mujeres versículo 1, varones versículo 2 y todos leemos el versículo 6. ¿Qué dice? Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Varones, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Varones, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Todos, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Puede tomar su lugar. Un hombre estaba a punto de morir. Quiero pensar que cuando las personas están a punto de morir y tienen lucidez, su mente está completa, quieren arreglar muchas cosas que quedaron desarregladas o que piensan que pueden arreglar antes de morir. Y este hombre tenía un hijo y una hija y los mandó a llamar porque quería verlos antes de morir. La hija era la mayor, el hijo era el menor que la hija, pero mandó llamar a los dos. Y llegó primero el hijo y le dijo: yo no sé si fui buen padre, no lo sé, tal vez tú tienes una opinión de mí, si es que fui buen padre en la tierra, pero una cosa te puedo decir antes de morir, que quiero pedirte perdón por todo lo malo que haya hecho antes de morir. La hija no llegó. Y aquel padre se reconcilió con aquel hijo y anhelando que llegara la hija, preguntaba si la hija llegaría y la hija no llegaba. Y aquel padre en sus últimos momentos de agonía manda a traer nuevamente a su hijo varón y le dice: te pido que rescates a tu hermana, te pido que rescates a tu hermana. Quizás yo no le di el tiempo, quizás yo no la enseñé correctamente, quizás me faltó ser un buen padre con ella y tal vez lo que yo no pude hacer
tú lo vas a poder hacer. Recupera a tu hermana y llévala por el camino del bien. Un día nos veremos en la patria celestial. Y murió. Aquel hombre salió del cuarto desconsolado y le comentó días después. La hija vino al funeral, sepultaron al padre. Días después la hija tuvo curiosidad de preguntarle a su hermano: ¿qué te dijo mi papá? Y aquel varón le dijo: me pidió que te rescatara, que te ayudara a vivir una vida correcta, agradable. Voy a buscar la manera de acercarte a Dios. Y va a escuchar usted las palabras más duras de aquella mujer en la tierra. Y aquella mujer dijo: ¿y por qué él, estando vivo, nunca lo hizo? ¿Por qué él, estando vivo, nunca lo hizo? Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: él hará, está hablando de Dios y su Hijo, previniendo a Israel de la venida de Jesús. Él hará volver ¿qué? El corazón de ¿quiénes? De los padres, ¿hacia quién? Vamos a leer nuevamente el versículo 6. Leamos que dice: él hará volver el corazón de los padres y el corazón de los hijos, y da una advertencia: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, usted está vivo, ¿verdad que sí? No está usted en agonía, creo yo. Recupere el corazón de sus hijos, recupere el corazón de su hijo, de su hija, antes que el Señor le llame a su presencia y usted no tenga tiempo de arreglarlo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú tienes palabra dura para nosotros, pero es una palabra reconfortante, Señor, porque nos desafía a cumplir con nuestra responsabilidad. Señor, te damos gracias en esta hora y alabamos y glorificamos tu nombre desde ahora y para siempre. Saludamos a los hermanos que están en internet y los dejamos también en tus manos. Les amamos, les queremos y queremos que este mensaje que tú tienes para nosotros nos edifique y nos traiga bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Hay algunas cosas que quiero aclarar o algunas cosas que podemos advertir o algo que debemos de entender antes de seguir estudiando esta mañana. Número uno, nadie deja de ser padre hasta que se muere, ¿de acuerdo? Porque luego dicen: no, es que ya mis hijos se casaron, ya mis hijos tienen nietos, ya soy bisabuelo, y como que se siente que ya se acabó eso de ser padres. Recuerde que no dejamos de ser padres ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces no hay caducidad. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, dejamos de ser padres. Así es que usted no diga: este mensaje no es para mí. Toda la palabra de Dios es útil y es inspirada por Dios y te ayuda en cualquier tiempo, porque no dejamos de ser padres hasta que morimos. Número dos, no importa el tamaño de la familia, porque algunos dicen: yo solamente tuve un hijo y ya, y mi hijo está bien y no necesita nada. Mire, lo más triste de una persona que tiene sed es que teniendo el agua, él diga que no necesita agua. Todos necesitamos el consejo de Dios. Así es que si usted tuvo un hijo o tuvo 10, bueno, tampoco presuma que tuvo 10, pero bueno, los hijos son una bendición. Pero si usted tuvo 10 y el que tuvo uno, no diga: esto no es para mí, para todos, ¿de acuerdo? Si usted no tuvo hijos, porque también usted dice: oh, pues yo me casé pero no tuve hijos,
Así es que esto no es para mí. La palabra de Dios nos dice que también nosotros tenemos hijos espirituales, porque algunos vienen al Señor por medio de tu conversar, por medio de tu testimonio, y también a esos hijos el Señor te llama a que los cuides. Así es que, haciendo estas aclaraciones, bueno, y la última: no hay padres perfectos. No hay padres perfectos. Si alguno se cree perfecto, pues quiero decirle que no. No hay padres perfectos. Así es que usted no se lastime, no se haga víctima. Usted esta mañana dele gracias a Dios por la bendición de ser padres. Amén. Así es que ahora vamos entonces a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver Proverbios capítulo 23. No pierda Malaquías 4, Proverbios capítulo 23. Vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Para los que no saben dónde está Proverbios, después de los Salmos. El primer sentido de este versículo que vamos a leer es desde la perspectiva, desde la mirada de Dios. Dios también es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Entonces, la primera manera de leer este versículo que vamos a leer no la vamos a tomar. La segunda manera de leer este versículo es de nosotros en la tierra como padres materiales hacia nuestros hijos materiales. Versículo 26. Versículo 26 dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice: dame, hijo mío, ¿tu qué? Tu corazón. Otra vez, leemos: dame, hijo mío, ¿tu qué? Tu corazón. Y miren tus ojos, ¿por qué? Por mis caminos. Fíjense qué hermosas palabras dice el Señor. Dije que no lo vamos a decir desde la perspectiva de Dios. Haga de cuenta que nosotros le estamos hablando a nuestros hijos. Y entonces dice el versículo 26: dame, hijo mío, ¿tu qué? Tu corazón. Ahora, en este sentido, todos los padres quisiéramos poder tener el corazón de nuestros hijos. Y cuando nosotros estamos hablando que queremos tener el corazón de nuestros hijos, es que quisiéramos que nuestros hijos fueran conforme a nuestros pensamientos. Quisiéramos que nuestros hijos fueran conforme al corazón de Dios. Y el Señor dice que nosotros recibimos de Dios un corazón. Cuando dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón, no se está refiriendo que usted va a sacrificar y le va a sacar el corazón. Simple y sencillamente que usted ha podido moldear el corazón de su hijo o de su hija. Pero resulta que vivimos en una sociedad donde lo menos o la menor preocupación, lo menos importante, llega a ser el corazón de los hijos. Saben que lo más importante hoy en el mundo tiene que ver con cosas materiales. Y entonces hay por lo menos cinco cosas en las cuales los padres nos ocupamos y creemos que así vamos a ganar el corazón de nuestros hijos. Porque la Biblia dice: dame, hijo mío, ¿tu qué? Tu corazón. Y en Malaquías capítulo 4 dice que los padres tienen que ganar el corazón ¿de quiénes? De los hijos. No dice que los hijos a los padres, ese es después. Los padres a los hijos. Vean algunas cosas que hacemos los padres para querer ganar a los hijos. Bien, bueno, el número uno que hacemos es alimentarlos, ¿verdad que sí? Y entonces usted trabaja y usted dice: yo trabajo para ser un padre o una madre proveedora, para que tengan que comer. Pregunto, ¿será eso lo que la Biblia dice cuando dice, será eso lo que la Biblia enseña
cuando escribe Salomón, dame hijo mío tu corazón, quiere decir que nosotros vamos a ganar el corazón de nuestros hijos dándoles de comer. No es suficiente, porque algunos nos han dado más y el estómago es el único que acusa que hemos recibido comida de más. Pero hoy en día el primer punto del matrimonio es que dice, tenemos que proveer alimento, ¿para quién? Para la familia. Número dos, salud. ¿Quién quiere ver a un hijo enfermo? ¿Hay alguien que quiera ver a su hijo enfermo o enferma? Nadie. Es más, he escuchado gente decir tales cosas como, en lugar de que esté enfermo mi hijo, yo me hubiera enfermado por él. ¿Ha escuchado usted eso? Pero no. No, porque dice la palabra de Dios que todos en esta tierra, mientras tenemos este cuerpo, sufrimos aflicciones. Y usted como padre se enferma y también los hijos nuestros se enferman. Y usted no puede permitir, ni Dios no va a permitir que sus enfermedades de sus hijos le sean transmitidas a usted. Por eso usted va a buscar la manera de que sus hijos estén saludables. Ahora, de repente no podemos con eso, ¿verdad que no? Ni con la alimentación ni con la salud. Usted le prepara sus zanahorias cocidas, usted le pone sus papas cocidas, su chayotito, y él hace como que se come las papas, como que se come la zanahoria, pero debajo de la almohada tiene unas sabritas y va y se completa con las sabritas, ¿no es cierto? Y usted le dice, tienes que comer saludable. Y mientras que nosotros buscamos la manera tal vez de comerle, de ponerle un arroz, ponerle un pedazo de pollo en caldo, él está buscando una sopa Maruchán. Pero la lucha que tenemos los padres con los hijos es en alimentación, ¿y en qué? Y en salud. Pregunto, ¿nada más tenemos que pensar en alimentación y salud para nuestros hijos? ¿Sí o no? No. Bueno, les voy a poner el tercero. Estamos pensando en la educación. ¿Verdad que sí? Todavía no nacen los hijos y ya estoy pensando cuál es la escuela que me queda más cerquita. No, pero es que allá me queda 6 cuadras y esta me queda 4. Sí, pero en la de 4 los maestros no son muy buenos. Yo creo que en la de 6, y usted todavía ni nace su hijo, pero usted ya está pensando en eso. ¿Dónde va a estudiar? Y si le apuramos, usted también ya está pensando qué quiere su hijo o su hija, o qué debería usted pensar por su hijo o por su hija para que haga en la vida. Usted ya está diciendo, es que ya tengo uno que es electricista, tengo que uno que es fontanero, me hace falta uno que sepa de albañil. Usted ya está decidiendo y todavía no nacen los hijos. Pero siempre estamos pensando en que aprendan un oficio, en que aprendan una educación y que puedan terminar quizás una carrera. Ese es el aspecto número 3. Entonces digo, alimentación, salud, educación. ¿Alcanza eso? ¿Alcanza eso? Bueno, entonces usted se preocupa por el número 4. Y el número 4, usted dice que tenga un lugar seguro donde vivir. Una casa, no importa que sea una casa chiquita, usted dice, no importa que sea una casa de Infonavit, no importa que sea un lotecito, pero que mis hijos sepan que esta es su casa. Y miren que hay muchos que pasan años queriendo construir una casa y cuando por fin terminan la casa, los hijos se casan y se van. Y ahora les sobran cuartos, ¿sí o no? Y usted dice, toda la vida, 15 años construyendo para mis hijos, y de repente me llega este muchacho y me dice, papá, me voy a casar y ya tengo rentada una casa donde voy a vivir. Y usted dice, ¿y ahora cómo voy a limpiar la casa? Entonces usted dice, bueno, tengo un plan, vente a vivir aquí a la casa. Y usted está pensando que dándole a su hijo o a su hija casa, usted lo va a convertir en un buen padre. ¿Será eso lo que dice la palabra de Dios? Cuando dice, dame hijo mío tu corazón. No dejamos de ser proveedores. Salud, alimentación, educación, casa.
Bueno, voy a decirle uno más. Y entonces usted dice, bueno, yo voy a proveerle a mi hijo una herencia. Todo esto que yo estoy haciendo, porque quiero que el día que yo ya no esté, mis hijos, ¿lo qué? Lo hereden. Y usted está pensando en dejar una herencia para que sus hijos estén bien. Y hay algunos que han heredado sin haber muerto a sus hijos. Y hay hijos que se han ido de la casa reclamando su herencia, como el hijo pródigo, a temprana edad. Entonces yo me pregunto, si esto no es ser buen padre, buena madre, si esto no me da la calidad de padre o madre que Dios quiere, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Bueno, déjeme decirle qué es lo que quiere el mundo. El mundo quiere que usted se enfoque en ser un padre, una madre que les dé alimento a sus hijos, que les dé salud, que les dé educación, que les dé un lugar donde vivir y que les pueda dejar un patrimonio asegurado. Esas son cinco de las cosas. Pero todavía voy por una más. Y usted dice, quiero buscarle un marido a mi hija, una esposa a mi quién. Y usted se siente Abraham y le dice a su mujer, busca una buena mujer para nuestro hijo. Y ahí anda la esposa buscando allá, echando ojo. Y de repente alguien le pregunta, oye, y es que estoy buscando desde ya para que mi hija tenga un buen marido. ¿Ha visto usted gente así? Creo que ya se durmieron. ¿Ha visto usted gente así, hermanos? Sí. Y hay quienes le están trabajando y que están viendo ese, y ahí andan el papá, la mamá, y andan buscando, ay, que mi hijo se encuentre una buena muchacha, ay, que mi hija se encuentre un buen muchacho. Y usted anda haciendo su tarea. Dijo alguien, que mi hija se case con un pastor, no sabe lo que está pidiendo. Pero todos idealizan, todos están pensando y dicen que mi hija no sufra lo que yo sufrí, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Pregunto, ¿qué está usted haciendo? Usted no debe de buscar por con quién se va a casar su hijo o su hija. Usted debe estar pensando en cómo educar a su hijo o a su hija. Porque la palabra de Dios dice en Josué, si no te apartas de tu boca este libro de la ley y obedeces y guardas todo lo que en él está escrito, todo te saldrá ¿qué? Bien. Si su hija, su hijo, usted lo enseña en obediencia en la palabra de Dios, no importa que esté feo o fea, o gordito, chaparrito, o alto, o sea chino, japonés, lo que sea, pero le va a ir bien. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Ah, pero estamos preocupados por eso. Por eso el Señor dice, ¿y todo te qué? ¿Te saldrá? Pero es que hay que mejorar la raza. No vamos usted a mejorar nada. Porque nada de lo que es raza se va a ir al cielo. Al cielo solamente se va el alma. Y por eso esta mañana estamos hablando de recuperar el corazón ¿de quién? De nuestros hijos. Leemos Proverbios 23, versículo 26. Ahora vamos a leerlo completo. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, ¿tú qué? Tu corazón. Vamos a ver la segunda parte. ¿Qué dice? Y miren tus ojos, ¿por qué? Y miren tus ojos, ¿por qué? Muy bien. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es que van nuestros hijos, van a mirar los caminos de nosotros? ¿Cómo es que nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos haciendo bien el trabajo de recuperar el corazón de nuestros hijos y nosotros estamos haciendo algo sobre nuestros hijos están haciendo lo que nosotros hacemos. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta
cómo estamos viviendo nosotros como padres. Por eso cuando pasamos aquí al frente con los niños y el pastor al hacer la oración de presentación nos dijo que le vamos a enseñar el niño a amar a Dios, ¿quién tiene que comenzar amando a Dios? ¿El niño o los padres? Para que él con sus ojos vea nuestros ¿qué? Nuestros caminos. No podemos pensar que el niño sea un adorador de Dios si nosotros no adoramos a Dios. No podemos pensar que nuestro hijo, dice usted, cuando él esté grande, que él decida. Está usted perdiendo el corazón de su hijo. Le voy a decir algo, no es una comparación, pero es un ejemplo que bien ilustra lo que trato de decir. Cuando usted le regalan una mascota, vamos a pensar en un perrito o en un perro, ¿qué prefiere, que se lo den de 2 años, 3 años o de 2 meses, 3 meses? ¿Qué prefiere? ¿Por qué? No los escucho, ¿por qué? Ah, y a los hijos los tenemos desde que nacieron y no los queremos educar. ¿Se da cuenta como que las cosas no funcionan bien? Nosotros no hacemos que las cosas funcionen bien. Un perrito, voy a poner de ejemplo, que se lo regalan a usted de 2 o 3 meses de nacido, usted lo enseña incluso a ir al baño, dónde tiene que dormir, cuántas veces va a comer, dónde va a tomar agua, dónde se va a poner. Cuando usted puede hacer con una mascota algo impresionante cuando está recién nacido. Pero cuando ya tiene 3 años, 5 años, ¿qué tiene que hacer? Utilizar métodos agresivos, la vara, la chancla, la cadena para amarrarlo, la cuerda, y algunos les ponen unos collares con picos. Hermanos, si usted tiene hijos y usted no los está educando en el camino de Dios y enseñándole cosas agradables, y usted dice cuando sea grande que él decida si quiere o no quiere de Dios, ¿sabe qué es lo que va a escoger su hijo? No agradar a Dios, porque usted no le enseñó, porque usted no cumplió su responsabilidad. ¿Sabe qué leímos en Jueces? Vamos a ver en el libro de los Jueces. El pastor lo enseñó, yo lo enseñé hace algunos días. El libro de Jueces, capítulo 2. Versículo 10. Se murió Josué. Habían cruzado la tierra prometida. Murió de 110 años. Lo sepultaron en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y dice el versículo 10: y toda aquella generación, los que cruzaron y entraron a la tierra prometida con Josué, murieron. También fue reunida ¿a quiénes? A sus padres. Y se levantó después de ellos ¿quiénes? Otra generación que ¿qué? Que no conocía ¿quién? ¿Culpa de los hijos o culpa de los padres? Hermanos, ¿por qué usted se tiene que esperar hasta que sus hijos crezcan para enseñarlos? A mí me da gusto que vengan los niños a la escuela dominical, pero más gusto me da que los padres estén preocupados por la escuela dominical. Pero lo que no me gusta es que piensen que aquí en la escuela dominical se los vamos a enderezar. ¿Me explico? Nosotros aquí los tenemos 40 minutos, una hora, ¿y usted sabe cuánto tiempo los tiene? Y usted no va a poder llegar con Dios y decirle: Señor, es que no tuve tiempo de educar a mis hijos. No. El Señor le va a decir: te di 30 años que tus hijos vivieron en casa y nunca hiciste nada por recuperar su corazón. Señor, pero es que yo trabajaba para darles de comer. Y el Señor dice: no,
yo no te mandé eso. No estoy diciendo que deje a sus hijos sin comer. Digo que no es nuestra prioridad. Es que, Señor, yo estaba luchando porque tuvieran salud y educación, y el Señor dice, sí, pero yo te dije que por nada estéis afanosos. Buscad primeramente el qué. Usted tiene a sus hijos, hermanos, todo el tiempo. No va a poder pensar usted que nosotros en una hora se lo vamos a cambiar. Porque él aquí recibe la educación del maestro de la escuela dominical, recibe los principios de la palabra de Dios, pero allá lo mira usted. Por eso dice aquí, y tus ojos miren mis qué, mis caminos, lo que usted haga con sus hijos, lo que usted decida hacer en casa con sus hijos, es lo que sus hijos van a replicar cuando estén grandes. Por eso tenemos que tener bien en claro que tenemos que recuperar el corazón de nuestros hijos. Si nosotros actuamos mal, ¿cómo van a actuar nuestros hijos? Mal. Por eso hay tantos padres que sufren y se acongojan y dicen, es que no me gusta que su papá llegue a este niño chiquito y le dé alcohol. Claro, hermanos, claro que va a pasar que cuando ese niño crezca le va a gustar el alcohol. No me gusta que su mamá le grite y lo ofenda y le diga groserías. Claro que no, porque ese niño cuando crezca, o aún sin crecer mucho, va a repetir las mismas groserías. Y luego usted dice, ay, pero yo no se las enseñé. Yo se las decía a mi marido cuando él no estaba. Hermanos, nada puede ser velado. Tenemos que entender que también nuestros hijos van a la escuela y escuchan. Pero cuando nuestros hijos ven el modelo de casa y cómo vivimos nosotros, ahí están exprimiendo de una esponja toda la enseñanza que ellos van a utilizar para cuando ellos estén afuera. Pero si nosotros nos da lo mismo, estamos perdiendo el corazón de nuestros hijos. Hoy hablábamos en la mañana, platicábamos de cómo son las relaciones entre los jóvenes hoy en día. Muchos padres no saben ni siquiera dónde están sus hijos. Muchos padres no saben quiénes son los amigos, las amigas de sus hijos. Y tenemos que trabajar. Por eso le dije que este es asunto de todos. No es un asunto nada más del que tiene niños chiquitos, o del que tiene adolescentes, o el que tiene adultos. Hermanos, es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Porque eso es lo que Dios nos está diciendo en Malaquías. Los padres deben de ir y buscar el corazón de los hijos, y nosotros tenemos que recuperar el corazón de ellos. Nos damos cuenta que nuestros jóvenes están expuestos porque no conocen a Dios, y no conocen a Dios porque nosotros no se lo enseñamos, o se lo enseñamos de una manera que diferente. Venga usted conmigo al libro de Éxodo. Le voy a enseñar. Éxodo. Capítulo 20. Dice la palabra de Dios. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. ¿Y nosotros qué? Estoy en versículo 19 de Éxodo 20. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, ¿para qué? Miren, ese es el trueque de Satanás. El pueblo le dice a Moisés, tú háblanos, ¿a quién? A nosotros. Porque nosotros tenemos miedo de hablar con quién. Y entonces usted utiliza en la tierra sus principios, sus métodos, sus filosofías, pero no está enseñando a su hijo a ir a Dios. ¿Me explico? Cuando sus hijos tienen problemas, ¿saben a quién van a acudir? A usted. Y no es malo.
Pero usted tiene que decirles: hijo, hija, yo estoy limitado, pero te voy a presentar a un Dios que es todo poderoso, al que yo tengo que ir para orar por ti. A ese tú puedes ir para decirle lo que tú necesitas. A veces nos equivocamos, hermanos, porque queremos que nuestros hijos nos pidan todo a nosotros. Hay que enseñarles a pedirle a Dios. ¿Se ha puesto usted con su hijo o con su hija a enseñarle a pedirle a Dios? Es que yo quiero que me pidan, yo quiero que sentirme orgulloso de ser padre. Hermano, está usted orillando que sus hijos el día de mañana se olviden de Dios y lo pongan en un altar a usted. Y sabe que esa es una tentación muy grande. Yo no quiero que mis hijos me adoren a mí. Yo no quiero que mis hijos me vean a mí. Yo quiero que mis hijos vean en mí a Dios, pero que adoren a Dios, que aprendan a buscar, porque yo no les voy a durar toda la vida. Y esos hijos que aprenden a buscar en sus padres todo, cuando el padre o la madre mueren, no saben qué hacer. ¿Sabía usted eso? No saben qué hacer, porque los padres nunca les enseñaron que había un camino mejor. Cuando usted no puede confiar siquiera de que sus hijos vivan lejos de usted, porque ¿qué va a pasar? Tendrá para comer, tendrá para pagar la luz, tendrá para dormir, tendrá, y usted está afligido y no ha aprendido a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el gran error. Dice este versículo que la generación le pedía a Moisés: enséñanos tú, pero que Dios no nos enseñe. Y vean lo que dice el versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No os hagáis conmigo, ¿qué? Dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, ¿y qué? Y te bendeciré. ¿Queremos la bendición para nuestros hijos, sí o no? Pero la bendición no está en nosotros. La bendición está en Dios. Es un tema que tenemos mucho, hermanos, nosotros que trabajar, porque nos convertimos en padres sobreprotectores. Nos convertimos y tratamos de hacerle en el plano humano como si fuéramos dioses. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Tenemos que aprender qué pueden hacer nuestros hijos. Y claro, qué bueno que nuestros hijos pueden confiar en nosotros. Pero mejor es que cuando nuestros hijos aprendan a confiar en ¿quién? Dios. Cuando usted está trabajando para que sus hijos vayan a Dios, usted está recuperando el corazón de sus hijos. Pero a veces nos equivocamos y nuestros hijos no conocen a Dios. Nuestros hijos nos conocen a nosotros, saben que somos cristianos, saben que venimos a la iglesia, saben que nosotros adoramos, saben que leemos la Biblia. ¿Y usted cree que por traer a su hijo solamente va a aprender de Dios? No, hermanos, hay que enseñarles. Aquí tenemos niños que son bebés. Póngales usted un libro todos los días en la cama, en la cuna, ¿van a aprender a leer? Bueno, les voy a dar una mejor idea. Llévenlos a la escuela a dormir, pónganles allá la cuna todos los días. ¿Van a aprender a leer y escribir? ¿Qué hay que hacer? Hay que dedicarles tiempo, ¿para qué? Para enseñarles. Eso es una de las cosas que nosotros hemos olvidado. Regresamos a Malaquías capítulo 4. Todavía no empezamos, esta fue la introducción, hermanos. ¡Qué barbaridad! Malaquías capítulo 4, póngase de pie, por favor.
versículo 6. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Leamos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es lo más hermoso que podemos hacer nosotros? Bueno, si nosotros queremos ganar el corazón de nuestros hijos, tenemos que hacer por lo menos, vamos a poner 5 cosas que vamos a estudiar a lo largo de estos domingos. 5 cosas, porque ya dijimos que no nos alcanza solamente darles alimento, no nos alcanza solamente preocuparnos por su salud, no nos alcanza solamente preocuparnos por su educación, no nos alcanza preocuparnos porque tengan una casa donde vivir, no nos alcanza preocuparnos por con quién se van a casar, con quién van a vivir en su vida, cuántos hijos van a tener, no nos alcanza. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para ganar el corazón de nuestros hijos. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo y vamos a ver el primer punto, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Espero que esta mañana podamos ver por lo menos 2 aspectos. ¿Ya lo tiene? Muy bien, vamos a leer. ¿Qué dice? Leamos. Pero persiste tú y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido. Muy bien. Número 1, tenemos que aprender. Para ganar el corazón de nuestros hijos, para volver el corazón del padre hacia el hijo, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a aprender. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles a aprender? Las cosas que no se les deben ¿de qué? De olvidar. Hay cosas que se nos pueden olvidar, pero hay cosas que no se nos deben olvidar para que puedan aprender. Hace algunos meses, Jason, bueno, estaba en Guadalajara, y hace algunos meses, por cuestiones del lugar donde está, tuvo que usar un vehículo allá. Y yo me la pensé, no una, ni 100, yo creo que unas 500 veces lo pensé. Porque nos da miedo manejar quizás en ciudades grandes. Y durante 6 meses había estado sin vehículo y estuvimos viendo todas las opciones y no había más opción. Pero entonces te quedan 2 caminos. Y entonces te queda el camino de pensar que todo le va a salir mal. Y entonces te queda el segundo camino, que es pensar que todo le va a salir ¿qué? Bien. Pero es ahí, hermanos, donde te das cuenta, es ahí donde tú empiezas a ver qué le has enseñado a tus hijos. Es exactamente ahí donde tú te das cuenta. Si a tus hijos les has enseñado los videojuegos, las series de Netflix y todas las películas de los estudios universales y Disney, tu hijo cuando esté grande, eso es lo único que va a hacer. Pero si a tus hijos tú les has enseñado desde lavar un traste, desde coser un huevo, desde tender una cama, desde cambiar una llanta,
desde ponerle gasolina, desde cuidar, si tú le enseñaste a tus hijos esas cosas, tus hijos no les va a ir tan mal. Y entonces, en ese inter, yo me puse a pensar que le había enseñado muchas cosas a mi hijo, pero que me faltaban muchas cosas por enseñarle sobre un carro. Y antes de que se llevara el carro, y que estuvo aquí a finales del 21, a principios del 22, me dediqué a estar con él enseñándole punto por punto, por punto, por punto, por punto. Porque le decía, yo no voy a estar allá. Yo no sé qué situación se te pueda presentar, desde algo muy insignificante hasta algo muy complicado. No lo sé. Pero incluso te voy a enseñar a cómo debes de prender un carro empujado. ¿Cómo puedes hacer para que te jalen el carro si te lo tienen que llevar a otro lugar? ¿Cómo puedes, debes de cargar una franela y de preferencia roja por si tienes? Todo eso, hermanos, yo me puse a pensar el tiempo que invertí en mi relación de padre como hijo, y después nos damos cuenta que gracias a Dios, por la bendita misericordia de Dios, ha estado bien allá. Pero no tiene más, porque no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hermanos allá, no tiene más que lo que aprendió. Y tenía que enseñárselo de alguna manera y tenía que procurar enseñárselo bien. La pregunta es, este ejemplo que acabo de poner en la mesa, que habla de una historia de un hijo real, ¿usted se ha preocupado porque su hijo aprenda de las cosas de Dios? ¿Usted se ha preocupado? Hermanos, de repente tenemos que incluso hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de sexo. ¿O quieren que aquí los maestros de escuela dominical se lo digan? ¿Qué es lo que aprueba Dios? ¿Qué es lo que no aprueba? Hermano, usted se está durmiendo porque la televisión se lo va a enseñar. Las películas se lo van a enseñar. En la escuela se lo van a decir. Y tampoco, si tiene 6 años, tampoco estoy diciendo que se lo diga en este momento. Pero se da cuenta de la importancia que tiene que nosotros enseñemos. Porque cuando les enseñemos, ellos van a aprender, y cuando lo necesiten, ¿saben qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Tomar decisiones. Y van a tomar decisiones que agraden a Dios, que honren a Dios, y les va a traer beneficio a ustedes. Conozco de un varón que no está en los caminos del Señor. Pero él recuerda que su papá lo trajo a esta iglesia. Él creció, se apartó, se fue por el camino ancho. Y un día lo encontré en un funeral. Escuche usted lo que le voy a decir, de una persona que no está caminando con Dios. Un día lo encontré en un funeral, parado, fumándose un cigarro en el atrio de catedral. Y cuando me ve, avienta el cigarro y lo apaga. Y lo saludé y le di un abrazo. Y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Es que un compañero de trabajo, un amigo, se murió. Y están en la misa. Y entonces le digo, ¿y tú? Pero yo no le estoy preguntando de la misa, yo le estoy preguntando sobre su vida, sobre cómo está. Pero yo nada más le dije, ¿y tú? Dijo, ah, no, yo no me meto porque mi papá desde chiquito me enseñó que eso no servía. Yo no creo en las imágenes. Le estoy hablando de un inconverso. Yo no creo en las imágenes, no creo nada de lo que está ahí en la misa. No, le dije, ¿tú cómo estás? Pero fíjese lo que me dijo. No, yo no creo nada de eso que está ahí, porque mi papá me enseñó.
mi papá me enseñó. Y iba, ya estaba bueno para decirle, y si tu papá te enseñó, ¿por qué no estás en el camino que te enseñó? Pero se da cuenta que cosas tan sencillas como esas, los hijos tenemos que recibir de los padres, los hijos tenemos que aprender de los padres, pero muchas veces los padres no nos enseñan, nos entretienen, nos dan tenlevos. Y cuando su hijo necesite tomar una decisión, seguramente se va a equivocar. ¿Sabe por qué? Porque usted no gastó el tiempo necesario en enseñarle, en que él aprenda. Este versículo nos desarma, hermanos. Y que desde la niñez, y que desde la niñez ha sabido, dice versículo 15, y que desde la niñez ha sabido que las sagradas, que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en quién, en Cristo Jesús. Hermanos, usted y yo tenemos que enseñarles las escrituras, nuestros hijos tienen que aprender las escrituras, nuestros hijos tienen que entender que Dios es su salvador. ¿Se lo ha enseñado usted a sus hijos? Porque si usted no le enseña a sus hijos que Dios es su salvador, ellos jamás, escuche usted, jamás sus hijos jamás van a estar alineados con Dios, porque usted nunca les enseñó. Se levantó una generación que no conocía ¿a quién? A Dios. Y cuando sus hijos anden allá adorando la muerte, las imágenes, los ídolos, no se pregunte usted por qué. Reclámese usted y diga, fallé, yo fallé. Pero cuando usted diga, hice lo recto ante los ojos de Dios, enseñé a mis hijos, les di la palabra de Dios, los amonesté, los llevé a los pies de Dios, entonces usted diga, yo he cumplido delante de mi Dios, yo he cumplido. Así dijo Josué, así se expresó y dijo, escogeos hoy a quien sirváis, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Con qué garantía lo hace Josué? Porque él estaba seguro de lo que había enseñado a su familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es que nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestros hijos, de que sus hijos aprendan de Dios. Hágales un examen, hágales una evaluación. La única manera de saber nosotros si nuestros hijos han aprendido quién es Dios, pregúnteles a ustedes, ¿qué es Dios para ti? No sepa ni qué decir de Dios, es que su hijo no conoce a Dios. ¿Por qué crees tú en Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Usted empiece a cuestionar. Y cuando usted escuche las respuestas, usted se va a dar cuenta si usted le ha enseñado bien. Y no nos eche la culpa a nosotros. Nosotros los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Timoteo recibió la educación de su abuela. Timoteo recibió la educación de su madre, no la de su padre era un griego, que no le interesaban más que las filosofías, más que los postulados de los sabios, más que quedar bien en el Areópago y disertar sobre la vida, sobre el amor, sobre la carne, sobre la creación, no le interesaban las cosas del alma. A la abuelita, a la madre de Timoteo, les preocupaba el corazón de su hijo. Y por eso Pablo le dice, yo sé el tiempo que tus abuelos, que tu abuela, que tu madre han gastado en ti, yo lo sé, y por eso no tengo duda que vas a ser un buen hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿ha gastado usted tiempo? ¿Ha invertido usted tiempo? Es triste, hermanos, es triste cuando nosotros vemos a nuestros hijos rendidos a los pies de las obras del maligno.
Entiendo que no hay garantía de nada. ¿Usted ha tenido hijos que se enojan? Levante la mano si alguien ha tenido hijos que se enojan. Algunos sinceros, honestos. Yo tengo hijos que se enojan. ¿Tiene usted hijos que le contradicen? Levántese la mano los que tienen hijos que se enojan. Yo también. ¿Tiene usted en casa hijos que de repente no quieren la orientación de sus padres? Hasta los pies levantados, ¿no? Hermanos, allí es donde tenemos que trabajar. Cuando su hijo o su hija esté firmando su acta de matrimonio, ahí va a comenzar una nueva vida. Y todo lo que usted trabajó en él o en ella, ahí va a empezar a fluir. Pero todavía, aunque estén casados, usted puede intervenir. Porque dijimos que dejamos de ser padres, ¿hasta cuándo? Pero cuando ese hijo actúa, ese hijo actúa de lo que nosotros les hemos enseñado o de lo que otros les han enseñado. Porque también muchas veces usted y yo renunciamos a enseñarles. Y es cuando estos hijos han ido a otros a buscar la enseñanza que usted y yo no les hemos dado. Y eso es triste. Y eso es doloroso. Entonces, número uno, debemos de buscar que nuestros hijos aprendan de la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Ah, hay una bonita historia. Y entonces, ¿conocen ustedes la historia de Jacob? ¿De quién fue hijo Jacob? ¿Quién sabe, verdad? ¿De quién fue hijo Jacob? ¿De quién? De Isaac. Jacob fue hijo de quién? De Isaac. Capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus hijos y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga. ¿Qué? Y Rebeca, detrás de la puerta. ¿Qué? Cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de qué, de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. ¿En qué? Y tú se la vas a llevar a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su. ¿Cuántas esposas madres hay aquí? Levante la mano. Este mensaje es para ustedes. ¿Cuántos esposos varones hay aquí? Levante la mano. También este es para ustedes. Mujeres, varones, hay cosas que ustedes no pueden cambiar. Y son responsabilidad del varón, como cabeza de qué, del hogar. Cuando usted platicó con su marido, por eso dije mujeres con ustedes, cuando usted platicó con su marido y su marido, después de haber platicado con usted y con más gente, toma una decisión, nunca usted tome una decisión contraria a la de su marido. ¿Escucharon bien, mujeres?
ya se taparon los oídos. Agacho, dicen, sí, pero están. ¿Escucharon? Cuando el marido platique con ustedes, ese es maridos, cuando platicamos con la mujer, y usted, mujer, toma una decisión, perdón, usted, varón, toma una decisión, no deje que su esposa contradiga su decisión. No va a pelear. Pero aquí las hermanas ya están escuchando, ¿de acuerdo? ¿Quién es el responsable de la casa, del hogar? ¿A quién le va a hacer cuentas Dios? Cuando pecó Eva, no dijo el Señor, Eva, Eva. ¿A quién llamó? Y Adán dice, ¿yo qué? Ay, la mujer que me diste, Señor. Ay, pues es que estaba medio ciega y no vio que en lugar de este árbol era el otro, el prohibido. El Señor le dijo, yo te entregué a Eva bajo tu mando. Y Eva le hizo ojitos a Adán. Anda, mi amor, para que te pongas gordito. No te quiero flaquito, come. Y Adán bien obediente. Hermanos, varones, cuando usted dio sentencia de autoridad como varón de la casa, usted, mujer, respete la autoridad del marido. Y entonces voy al segundo punto. Más que ya los quería agarrar aquí en este punto. Voy al segundo punto. No tenga hijos favoritos. ¿Tiene usted hijos favoritos? De eso dicen, pero... ¡Ay, mi prietito! ¡Ay, usted es tontito, pero yo así lo quiero! No, 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 no haga esos dengues. No, no haga usted acepción entre sus hijos. No trate de hacer a un hijo que va en segundo lugar, no trate de ponerlo en primero, porque ese es el lugar que Dios le dio. ¿Sabe usted que la bendición era para Esaú? ¿Verdad que sí? Su padre está diciendo, hijo, ve al campo, quiero que vayas y traigas comida, guisa y dámelo, porque quiero probar de tu guisado, porque sé que eres un hombre de cacería y antes de morirme quiero comer de tu guisado, y una vez que coma te voy a dar mi ¿qué? Mi bendición. El padre está haciendo lo correcto. Viene la mujer, está viendo, por cierto, mujeres, no escuchen tras de las puertas, y está oyendo tras de la puerta y le dice, Esaú se va al campo, es nuestra oportunidad, Jacob era su preferido. Isaac sabía claramente, perdón, teníamos nosotros a Esaú, y él sabía perfectamente que la bendición era para quién. Natural. Isaac, el padre, sabía que la bendición era para él, pero la mujer, su favorito, ¿quién era? Ahora, le voy a decir algo. Usted puede hacer eso que acabo de decir, tener hijos favoritos, o usted, mujer, contradecir al varón para lograr que sus hijos no reciban la corrección o la disciplina favoreciendo a sus hijos. ¿Y sabe qué va a traer sobre su vida? Consecuencias. Consecuencias. ¿Qué hizo Jacob después? ¿Sabe usted qué hizo Jacob después? ¿Quiere que le platique? ¿A quién le hizo una tuniquita de colores? ¿A quién se la hizo? Ay, Josecito, es que estos colorcitos, hermanos, Jacob venía de una historia de favoritismo y tuvo consecuencias. Las consecuencias es que él favoreció a José y lo dejó en casa y le puso una túnica de colores hermosa que no le dio a los demás. ¿Y qué sintieron los hermanos? ¿Qué sintieron?
Y usted va a decir, pero es que el Señor tenía un... No, hermano, no se ponga en ese plan. ¿Tiene usted cuatro hijos? Cómpreles dos paletas a uno y a los otros dos déjenlos sin paleta y los otros van a ser bien bendecidos, ¿verdad? No tienen que sentir porque son hijos de Dios. ¿Será? Si usted tiene un peso y tiene cuatro hijos, ¿qué hace con el peso? Y si no, mejor no reparte el peso. Hermanos, no podemos fraccionar nuestro amor para nuestros hijos. Cuidado. La esposa de Jacob, perdón, la esposa de Isaac, Rebeca, tenía su preferido y dijo, ahora es el tiempo. Ahora quiero decirles algo, porque esta historia no se las voy a dejar así, nada más. Muchos dicen que Saúl, pobrecito, fue despojado. No es cierto. ¿Y sabe por qué no es cierto? Porque Saúl pudo corregir. ¿Cierto o no? Esaú pudo corregir y haberle dicho a su padre el engaño del cual había sido objeto. ¿Pero qué hizo Esaú? ¿Qué hizo? ¿Por un plato? Me guardo el qué, el secreto. Para que no digan ustedes, pobrecito de Esaú, él pudo haber corregido el desperfecto de su madre. Pero él consintió en que su padre muriera sin haber descubierto que había intercambiado la bendición. Palabras tales como, ay, mi hijo, bien chulo. Esta pues está feyita, pues, pero no, hermano. Ay, mi hija, bien chula. Yo quiero para ella que se case con un buen. Es que. Oye, y tu otra hija, ay, pues ella, pues ya nomás con que se case. Y solemos, y me están escuchando los jóvenes aquí, y solemos muchas veces tener favoritismos. Ah, usted dice, yo por eso nomás tuve uno. Y ya me salvé. Pues ¿qué cree usted? Que usted tiene un hijo que no es su hijo. Y usted va a decir, ay, pues nomás tengo uno. No, usted tiene que domesticar un corazón donde usted sobreprotege a su único hijo y lo consiente de tal manera que usted endiosa a ese único hijo y no se da cuenta de sus errores de ese único hijo. Hermanos, les dije que no iba a terminar hoy. La palabra del Señor dice que hubo consecuencias sobre Jacob, hubo consecuencias sobre José. Hermanos, la Biblia está llena de gente que actuó parcialmente en favor de otros. Si usted quiere ganar el corazón de su hijo, número uno, que aprenda bien las ¿qué? Las escrituras, que conozca a Dios, gaste su tiempo en enseñarle a Dios. No al Dios de las películas, no al Dios de las series de televisión, que conozca perfectamente a Dios. Cuando usted esté atravesando pruebas, enséñele a su hija o a su hijo que esa prueba está siendo permitida por Dios y que en medio de esa prueba Dios va a tener el control de las cosas. Tenemos que enseñárselos. Número dos, por muy malo que sea su hijo, por muy mala que sea su hija, por muy deficiente que pueda ir en la escuela, no tenga hijos favoritos. Reparta usted su autoridad y reparta usted su amor sin condición en partes iguales. Y usted tendrá la bendición de Dios. Porque si nosotros hacemos eso, Dios no lo hace. Dios no tiene hijos favoritos. ¿Sabía usted eso? Todos somos iguales. Usted busque ganar el corazón de su hijo. Terminamos en Malaquías, donde comenzamos hace un momento. La exhortación de Dios es con lo que los quiero despedir. No sea que yo venga. Malaquías 4:6. No sea que yo venga y hiera la tierra. ¿Con qué?
Póngase de pie, por favor. Leamos el versículo 6. ¿Qué dice? Él hará volver el corazón de los padres y el corazón de los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con qué. Ya están todos los jóvenes aquí, ya están todos los niños. ¿Por qué no trata de ponerse con su familia y abrácelos y júntese? Quiero orar por ustedes, por su familia. Vengan todos, acérquense. Si están dispersos, busque a su familia. Busque a su primera línea, sus hijos, sus nietos. Júntese ahí, porque quiero orar por usted. Esta mañana, aún los hermanos que están allá en audio y video, dejen tantito un poquito allá y busquen su familia. Hagan círculos con su familia. Pónganse en una banca con su familia. Pónganse ahí. ¿Sí? Y pueden dejar de hacer la actividad que están haciendo. Y si usted, voy a pedir que el pastor se venga para acá. Si usted no vino con su papá, usted es único, véngase acá con el pastor. Acá, véngase con el pastor va a orar con usted. Si usted, sus hijos no están con usted, si no están sus padres con usted, usted dice, me siento huérfano ahorita, no tengo nada, aquí vamos a pedir que el pastor se venga a este lado para que el pastor haga oración por aquellos que no traen sus hijos, que vienen solos, que no están sus parejas, que no están sus hijos. Hermanos, este es un tiempo de oración, vénganse, vamos a orar. ¿Qué le parece? Abrace a su familia, abrace a sus, demuéstreles cariño, demuéstrele que usted está preocupado por ellos. Y vamos a orar. Si usted necesita decirle a su hija, a su hijo, perdóname, dígaselo. Si usted necesita una oración especial, ustedes que no vienen con su familia, el pastor puede hacer una oración especial. Si usted sabe de qué tiene necesidad y si usted quiere pasar y arrodillarse, hermanos, esto lo tenemos que hacer como iglesia, reconocer que necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, y abrace su familia ahí. Y vamos a orar al Señor esta mañana. Y haga un círculo. Y dígale usted esta mañana, a los que están en internet, abrace a su familia. Dígale, Señor Jesús, te agradezco por mi familia. Señor, te agradezco por todo lo que me has dado. Te agradezco, Señor, porque son mis hijos, los quiero, los amo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos. Señor, gracias. Gracias por ese regalo. Aunque si sus hijos no están en este lugar, aunque su familia no esté en este lugar, aunque sus hijos no se porten bien, aunque su marido, su esposa no esté en el camino del Señor, usted ore por él, ore por ellos y dígale, Señor, yo no voy a dejar de caminar en este camino que tú me has enseñado. Yo no voy a dejar de orar por mi familia. Yo no voy a dejar de enseñar a mi familia. Yo no voy a dejar de mostrarles mi cariño, mi solidaridad, mi amor. Señor, perdóname si he sido mezquino. Perdóname si no he actuado correctamente. Perdóname si me he alejado de mi esposa, mi esposo, mis hijos. Padre, yo quiero ver a mi familia unida, crecer en amor hacia ti, Señor. Haga su oración esta mañana. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque tal vez no hemos hecho lo bueno. Y estamos dejando que nuestros hijos, nuestras hijas, hagan lo que quieran. Y no les hemos puesto freno, porque no les hemos enseñado a amarte a ti. Porque no les hemos enseñado el temor a Dios. Padre, aquí estás viendo tú familias. Aquí hay familias, Señor, que necesitamos unidad, que necesitamos perdón, que necesitamos valor, que necesitamos de tu amor, Señor. Padre, bendice cada familia que hay aquí. Bendice cada familia. Sí, Señor. Sí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar los músicos, hermanos. Unidos, dice este canto, te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad.
no se desbarate de su familia, quédese ahí de su familia, los músicos porque tienen que tocar, hermanos, pero no se desbarate de ahí, tome la mano de los hermanos y vamos a cantar unidos en alabanza y en adoración, y después hemos terminado la transmisión de este día. Adelante. Te adoramos, Señor, en espíritu y verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir, unidos todos a una voz en adoración. Agradecemos a todos los que nos siguieron en esta transmisión, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga ayudando, y gracias damos por tener este tiempo y este espacio aquí.